10 de la mañana con 2 minutos, sigue fresquita la mañana aquí en la capital del país, 12 grados. Y es momento de abrir la columna de seguridad vial, ya veían el profesor Arturo Borges, porque la lluvia siempre es una de las condiciones más adversas al momento del manejo y sobre ese tema vamos a poner el foco entonces, sobre todo con los posibles despistes, cómo evitarlos cuando llueve. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Mari, Alfredo. Televidentes, sí, la verdad que sí. Ahora entramos en una etapa de invierno donde tenemos algunas condiciones adversas como la niebla, la lluvia, la nocturnidad, menos luz solar. Creo que la niebla y la lluvia son las condiciones adversas temibles, que más nos pueden perjudicar, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hemos visto informaciones. Además, en estos últimos 20 días hemos tenido algunos despistes y choques por alcance con casos fatales. Y eso nos llama la atención. No nos llama la atención, es decir, a uno le da un poco de preocupación y quizás para nos puede servir esta columna como un disparador para aquellos nobles conductores o quizás aquellos avesados conductores que a veces dejan de lado esa condición. Y entonces, Arturo, empezamos por ese punto. ¿Qué hay que tener en cuenta al momento de enfrentarse a una situación de lluvia intensa? Por ejemplo, una como esta. Sí, y te hago un prólogo. Antes que esta, la peligrosa es la llovizna. Cuando recién empieza a llover... Cuando empieza a mojar el pavimento. Exacto, uno pasa del seco a esa primera llovizna, hay que reducir la velocidad porque se forma un limo muy resbaloso, un fango, que es el grafito de los caños de escape, el barro, la tierra y el engomado. Pero después la lluvia intensa nos quita, primero, visibilidad, tanto exterior por las gotas que tenemos en el parabrisas, como interior cuando se condensa la humedad dentro del habitáculo. Después perdemos adherencia, obviamente que sí, debemos de reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Y esto es un elemento clave. Como tú decís, el tema de la lluvia es fundamental. ¿Sabes qué le agrego? El otro día me pasó que iba en ruta y el auto que viene delante moja el triple que lo que moja la lluvia, ¿no? Por eso que va levantando y que va dejando. Que tira. Y ahí hay que mantener más distancia incluso. Sí, y hablábamos con un compañero de piso aquí que lo ideal en esos casos es tratar de ir, si alguien va adelante, en la huella del auto que va adelante que ya ha desalojado agua. Bien. Y eso es importante. Lo que hay que evitar es, hay una combinación fundamental que es velocidad con el caudal de agua. Que no sabemos cuánta agua tenemos debajo de las ruedas. Y eso es importante porque así tengamos ruedas neumáticos nuevos, siempre hay un límite. Para evitar que lo que vamos a ver a continuación, que es el temido aquaplaning, que es la pérdida de dominio del vehículo por el efecto de la velocidad y el caudal de agua. Y nosotros podemos recurrir a elementos electrónicos que puedan corregir en algo esto. Pero cuando es mucha el agua que tenemos debajo y además superamos la velocidad en la que el neumático puede desalojar el agua, se forma una cuña ahí delante, en el tren delantero, también en el trasero, ni qué hablar, que separa el neumático del pavimento. Y aquí nosotros perdemos posibilidad de tracción, posibilidad de dirección y además posibilidad frenante. Por lo tanto, hay una combinación de aspectos que son realmente temidos. Reducir la velocidad primero es lo más aconsejado. Y no patear el freno inmediatamente para evitar que se mueva la cola del auto. Exactamente. Sacar el pie del acelerador y lograr estabilidad. Y mantener siempre una velocidad constante. Estabilizar el vehículo, lograr eso. Y si no, no ponemos ni... O sea, si me enfrento a esta situación, sacar el pie del acelerador y dejar que se deslice solo el vehículo. Y allí el vehículo, al reducir la velocidad, el neumático va a desalojar el agua, que tiene una capacidad límite, obviamente, así yo tenga dibujo pleno. Y bueno, debemos evitar eso. Esos dibujos que tiene neumático son para desalojar el agua hasta determinada velocidad, 90, 100 kilómetros por hora, pero depende del desgaste que tenga el neumático. A eso iba a ir, eso es otro factor fundamental, mirar el estado de los neumáticos. Sí, el neumático y algo que a veces no tomamos en cuenta, el estado de los amortiguadores. Lo dejamos de lado. Yo necesito amortiguadores en buen estado y el neumático también en buen estado para poder, frente a una situación de esquive, frenado, en pánico, algún imprevisto, tener la posibilidad de controlar el vehículo siempre. ¿En qué medida puede incidir el desgaste del neumático? ¿En porcentajes de adherencia, de ese desagüe que decías tú, la marca de las ruedas? Muchísimo. Antes de enfrentar ruta, donde tenemos la posibilidad de ir ya a mayor velocidad que en carretera, el desgaste neumático ya con menos de 1,6, yo te diría que yo con un 2 milímetros de profundidad el neumático se debería de cambiar. Lo legal es 1,6, el máximo que tenemos dentro de la banda de rodadura.
Pero esto hay algo que controlar. Nunca se controla, ¿no? Es muy, muy difícil, si no, menos si no... Digo, vamos, a nivel de las autoridades del tránsito. Es que no todos los departamentos del Uruguay y no todo el mundo va a hacer la inspección técnica vehicular como corresponde. Y nos olvidamos de que vamos agarrados, no sé si el neumático apoya más que la palma de una mano. Por lo tanto, ahí va en juego nuestra vida. El neumático es un elemento muy importante. Y ese neumático y los amortiguadores hacen que si nosotros venimos, por ejemplo, tomado una velocidad aleatoria, 60 kilómetros por hora, venimos con pavimento seco y queremos detener el vehículo totalmente, tenemos un tiempo de reacción entre 0,75 y un segundo, que son 15 metros, más los 15 de detención, que es la aplicación del sistema de frenado. Por lo tanto, ahí preciso 30 metros de 60 a 0 para lograr la detención total. ¿Qué pasa con agua? Aumenta hasta un 40% la posibilidad de detenerlo. Por lo tanto, tiempo de reacción más la velocidad que traemos, se nos van unos 45 metros para poder detener el vehículo. Obviamente que depende del estado de los neumáticos, como dijimos hoy, del dibujo que podamos tener. Siempre hay que comprar neumáticos y cambiar los cuatro, ¿no? A veces ahorramos dinero y ponemos a circular la rueda auxiliar y no. Hay que mantener siempre el mismo dibujo en cada tren. Si yo pongo un neumático de un dibujo en un lado y en otro, en el momento de tener que hacer una frenada, como desalojo distinta cantidad de agua, ese puede ser el comienzo del trompo más temido. ¿Qué pasa con el sistema de control de estabilidad? Que no todos los vehículos lo tienen, seguramente los que son un poquitito más caros o algunos más nuevos. ¿En cuánto pueden colaborar para situaciones como esta que estamos planteando? Muy buena la pregunta, Maggie. La verdad, te agradezco. Hay una confusión ahí, ¿no? Se está discutiendo la calidad de los vehículos que entran a Uruguay. Y estamos de acuerdo que no se ha reglamentado todavía. Lo único obligatorio es el ABS y los airbags. Ahora, después hay sistemas electrónicos que ayudan a corregir quizás esto. Pero el ESP, que hay distintas denominaciones según el fabricante, ayuda a evitar el derrape justamente cuando entramos en las curvas. Es decir, trabaja con el movimiento de la dirección y ayuda a que todas las ruedas tengan la misma velocidad. Cuando ese sistema electrónico controla y ve que hay una diferencia de velocidad en los neumáticos y que además no se corresponde con el movimiento del neumático, ese sistema ayuda a estabilizar. ¿Qué es lo que evita? ¿El zigzagueo del vehículo? El derrape o cuando uno entra en una curva se vaya. Pero cuidado, ese sistema de control de estabilidad no corrige la buena práctica de un conductor, tampoco el sentido común y menos la inconducta de un individuo. Si yo entro en una curva, paso de velocidad y yo supero las leyes físicas que me mantienen pegado a la carretera, eso no hace magia. No va a haber sistema de control de estabilidad. Por lo tanto, ahí está. Por lo tanto, mucha gente cree que muchos vehículos que no lo tienen, por eso son graves. Que en el mundo se ha comprobado que ese sistema electrónico ayuda, va combinado con el ABS, con el control de tracción, etcétera, ayuda a evitar accidentes graves y muertes. Sí, estamos de acuerdo. Pero el primer elemento de seguridad activa y pasiva que tiene un vehículo es el que se pone frente al volante. Es la mente con la actitud que el individuo llega ahí. Por lo tanto, yo puedo tener una aptitud brutal, un talento para dominar situaciones, pero llega un momento que las leyes físicas nos sacan de la mano todo ese posible control adecuado para mantenernos o llegar, que es lo más importante de todo. Arturo, un placer, como siempre, escucharte y tener un poco más de claridad para este tipo de situaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Magui. Y un beso a Lore. A Lore. Sí, a Lore. Pronto restablecimiento. La extrañamos. Ya va a estar por acá los próximos días. Muchas gracias. Seguimos repasando otras noticias en estos títulos.